y enseñó a los obreros británicos en condiciones infinitamente peores que las de hoy, a ahorrar. Y creó, por ejemplo, los bancos de peniques. No es solo es ahorrar, para ahorrar tienes que domesticarte a ti mismo, tienes que controlar a tu cuerpo, a tu mente, a tus ganas del placer a corto plazo. Una cosa que me enfada mucho en estas escándalos de corrupción que hay ahora, no que sean corruptos, pero que la corrupción puede ser cualquiera. Yo me excluyo. Es decir, cualquiera podría ser corrupto, cualquiera podría ceder a la tentación por motivos, por cualquier motivo. Me irrita la falta de honor, falta de honor. Y es una cosa que, por ejemplo, yo leyendo esas cosas, me irrita, por ejemplo, ver a una infanta de España echándole la culpa casi al funcionario. Ver a presidente de la Generalitat echándole la culpa al funcionario, me parece indigno. No por el rol, o si lo hubo o no, no me preocupa, el gesto. Un noble de antes, fui yo. Después ya se ajustarían las cuentas con los subordinados tienen la culpa. El responsable soy yo, asumo yo la culpa. Y la asumo yo, no le echo la culpa a un pobre señor que paraba por allí, un funcionario que me firmó una carta, una cosa positiva. Es lo que me indigna a mí. O echándole la culpa a los demás. Una infanta de Castilla. Yo no me imagino yo una reina o una noble de antes así. Es decir, la reina Antonieta, pues vale, fue a cosas, pero no se puso allí a quejar, no le echó la culpa a los criados. Pues yo, pues me corté la cabeza, punto. No le apeteció. No, pero digo, no renegó. Todos nosotros no somos miserables, no miramos para adentro, pero tenemos también un cierto aspecto heroico, un cierto aspecto bueno, y ¿por qué nunca siempre nos sacan eso? ¿Y por qué la educación nunca nos mandan libros así? Muchos de los libros que dije ni los conozco. En una sala de gente culta. Una sala de gente culta, ¿eh? No es una sala normal. ¿Por qué? Es la pregunta. A ver, nosotros somos libertarios o protolibertarios o en todas sus variantes, pero el libertario es una filosofía como el liberalismo de proceso. Nos dice cómo actuar con los demás, pero no nos dice cómo tenemos que vivir nosotros mismos. Es decir, el libertario no puede ser libertario solo libertario, tiene que ser libertario asociado a alguna idea con contenido. Si no, libertario es decir, yo respeto a los demás, no los agredo, el principio de no agresión, etc. No. Vale, pero ¿cómo tengo que vivir yo? ¿Cómo me gustaría vivir a mí? ¿No? Entonces yo querría hacer una comuna pues, de libertarios libertinos, de libertarios de izquierda, de libertarios conservadores. Pues a mí me gustaría vivir, de acuerdo con los valores conservadores, me gustaría vivir en caso hipotético de que hubiera una sociedad de este estilo, pues de acuerdo con valores conservadores. Dos, mi cultura no es como la gente, como los eruditos que acaban de... De anteceder, mi cultura es literaria, no sé así de cine, ni soy youtuber, ni influencer, ni estas cosas así. Entonces, yo soy un modesto hijo de la galaxia Gutenberg, entonces soy pues, lector de libros, de periódicos y de cosas así de estas. De vez en cuando veo alguna película y escucho algo de música, pero no, mi cultura es básicamente... Entonces, quiero ver cuáles son los valores o los libros que a mí me influyeron y que creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Es decir, valores conservadores, o sea, valores para... Nadie impide que en otras comunidades o en otras sociedades puedan vivir de acuerdo con otros, pero a mí cómo me gustaría vivir, qué valores influencia o qué puede influir mi cosmovisión. Entonces, voy a hablar un poco de libros, no de literatura libertaria, eso ya hablé en alguna ocasión, de qué libros, qué novelas... y debe estar grabada por ahí, de qué novelas son libertarias, sino que novelas me influyen en mi cosmovisión o la cosmovisión que a mí me gustaría, y hablo por mí solo y por mí, no digo que tenga que ser un deber ser, sino que es lo que me gustaría a mí, y qué libros me influyeron, y cómo veo esta visión de literatura. Entonces yo distingo como tres planos, o dos planos de literatura. Uno, la literatura, pues hay una literatura que a mí me influyó mucho, que es la literatura, digamos, económica popular, que me influyó mucho en estos valores. Por ejemplo, todos los libros, desde Benjamin Franklin, el almanaque del pobre Richard, ¿no? Todos estos libros que enseñan valores de frugalidad, de ahorro, de virtud, de cumplir los tratos, de cumplir las promesas, etc. ¿No? Pues está esto, el libro de... Hay un señor que a mí personalmente me fascina, que no es conocido, que se llama Samuel Smiles, no sé si alguien lo conoce. Todos sus libros a mí me inspiraron mucho, pues se llaman Vida y Trabajo, Ahorro, se llaman así los libros. Y enseñan, y es una persona, fue un empresario británico del siglo XIX, fue muy popular en su época, y se dedicó a propagar valores pues, entre las clases obreras británicas. Su misión era divulgar los valores de triunfo, de capitalismo, etc. Y eran valores morales.
Se llama, por ejemplo, el valor de la frugalidad, del ahorro. Incluso, por ejemplo, pues estos aquellos valores que se olvidan de, pues, de remendar la ropa, pues de hacer cocina con sobras, por ejemplo, ¿no? Hoy día son cosas que se consideran ridículas, ¿no? Pero aquellas cosas que hacían las abuelas de antes, que hacían a las madres, que hacían, pues, como hacían croquetas con la carne del día, ese tipo de cocina, ese tipo de valores, y defendía los valores de la vida frugal, del orden, de este tipo de cosas, que son valores que requieren de mucha disciplina. Yo siempre digo que el capitalismo y esto son valores de, y no son valores externos, son valores de autodisciplina, de disciplinarse a sí mismo, de preferencia temporal, o sea, de reprimir el capricho a corto plazo para tener más a largo plazo. Por ejemplo, Samuel Smiles en sus libros, pues siempre tiene muchas biografías, cuenta siempre de personas que empezaron de pobres y cómo fueron poco a poco ahorrando hasta tener una fortuna. Le enseña al obrero, por ejemplo, a capitalizar una cerveza. O sea, para algo de cálculo financiero, saben que una cerveza al día por tanto, son tantas libras al mes, tantos libras al año, le aplica un interés compuesto a tantos años y da que, por ejemplo, con una cerveza, pues puede comprar un seguro de vida que evite la pobreza, pues, a una hipotética viuda, pues acumular un capital bastante sustancial para la jubilación, puedes vivir sin grandes agobios, sin grandes cosas, simplemente con pequeños ahorros, pero eso requiere muchas veces Samuel Smiles se negaba siempre a aceptar la idea de que no, es que yo gano muy poco, no puedo ahorrar. Y enseñó a los obreros británicos en condiciones infinitamente peores que las de hoy a ahorrar. Y creó, por ejemplo, los bancos de peniques. La idea de que no de meter grandes sumas de dinero, sino que meter que el obrero, el trabajador, la persona humilde se acostumbraba a meter unos peniques, unos céntimos todos los días en la cuenta para que mirara su cuenta crecer. Y eso creaba una dinámica, ahora, una dinámica de refuerzo positivo, que las personas no solo ahorraban, sino que cambiaban su vida y se volvían frugales, se volvían más ordenados, nunca vivían por encima de sus posibilidades, etc. No se acostumbraban a vivir al crédito, ¿no? Entonces, este tipo de autores me interesa mucho este tipo de literatura. Por ejemplo, todos estos libros de clases, por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia. Esto no es alta literatura académica, ¿eh? No vayan a pensar que son libros así muy teóricos del ahorro, del capital, como los de Bombarder, que sí, con estructuras de capital intertemporales y cosas. No, simplemente dan consejos pequeños, populares, para que las personas, pues, intentaran salir de pobres. Ese tipo de literatura a mí me influyó mucho porque es una literatura en valores. No es solo es ahorrar. Para ahorrar tienes que domesticarte a ti mismo, tienes que controlar, digamos, a tu cuerpo, a tu mente, a tus ganas del placer a corto plazo, para después, pues, tener una vejez digna, para que no te, pues, si viene una desgracia, pues tener algo asegurado, tener una cosa que venga así, y así estos valores son adquiridos, no nacen de la tierra. Yo creo que el ser humano, la tentación es vivir al momento, vivir al día. Lo otro requiere una disciplina, requiere un aprendizaje, y esos valores son aprendidos en libros como estos. Son libros que muchas veces le llaman de autoayuda o así, pero ahora son distintos, ahora son zen. Así de... del tal. Tanto le gusta ya a Dani, ¿no? Esta cosa así. No, eran simplemente valores para personas corrientes, cómo ahorrar, y esa literatura es muy frecuente, pues cómo ahorrar, pues cómo hacer un vestido, pues de unas cortinas viejas, cosas que hoy día es un ejemplo, ¿no? Es un buen ridículo, pero a día de hoy parece ridículo, ¿no? Pero es la mentalidad, no es el hecho en sí. Probablemente sea más barato comprar la prenda nueva que remendar en trabajo, eso no tengo duda, pero es la idea, es decir, no vamos a tirar con las cosas, con el pan vamos a hacer un dulce, con el pan que sobra un dulce de leche, con un pan con leche, un dulce así de ese estilo, una torrija, una cosa así, vamos a... Era esa mentalidad con la que vinieron criados, supongo que la gente de antes, eso estaba en la literatura popular, de los libros de Dale Carnegie, por ejemplo, o autores de este estilo, no sé, eso abunda, Napoleón Hill. Hay muchos de cómo piensan, o sea, son libros que enseñan este tipo de valores. Y el valor, por ejemplo, que enseña Klassen, El hombre más rico de Babilonia, simplemente es un consejo: viva siempre un poco por debajo de lo que gana. Así siempre será rico. Es siempre consejo. Pues esa literatura a mí me influyó mucho, que quiere. Claro, no es una literatura así de alta academia, ni es de algo así, pero a nivel popular está muy bien. Yo sigo leyendo y releyendo con mucho placer ese tipo de lectura, y yo lo recomiendo, y se consiguen fácilmente y se consiguen por ahí. Ahora hay libros de finanzas más sofisticados, pero a mí me gusta,
Pues para la gente común que no tiene así, contenía cuando no era pequeño, que no tenía cosas, ese tipo de cosas a mí me influyeron mucho. Entonces, tal vez decir que ese teletero, que no, por lo menos yo no lo despreciaría tanto, como parece que es de segunda mano, pues de autoayuda, pero yo no lo despreciaría. A mí me enseñó muchas, muchas cosas. Dos, otro tipo de literatura que a mí siempre me gustó mucho son las biografías. A mí son confesiones que hago aquí, me gustaron siempre mucho las vidas de santos. Por lo mismo. Se llaman valores, pues esto pues de sacrificio, todos aquellos, bueno, aquellos libros de la tentación de San Antonio, de Flaubert, la leyenda de San Julián, bueno, de todas las reliquias de ese de Quirós, pero en general todos los libros que hablaban de vidas de santos, ¿no? Así como pues, aquellos anacoretas, ¿no? Que subían en una. La época del monaquismo, ¿no? San Antonio, por ejemplo, los Apacomio, que siempre tuve mucha, mucha fe, etc. No, me gustaban porque eran capaces de renunciar, no eran capitalistas, obviamente, pero sí que eran capaces de renunciar, eran capaces de autodomesticarse. Para mí me parece la cosa más difícil que existe, domesticarse a sí mismo, controlar los vicios, controlar las pasiones, conocerse a sí mismo. Entonces siempre me interesaron mucho pues, esas vidas, las andanzas que tenían. Tengo cierta devoción también por los libros de los primeros cristianos, con admiración. No sé si esta gente, pues iba allí, no iba de buena la gana, pero bueno, no renuncia. Es decir, no. Iba allí, pues le decían, jura al emperador, y es una cosa muy fácil. Pero no renunciaba. ¿No? Y a mí eso siempre me impresionó mucho. Toda la leyenda de Fabiola, todas aquellas leyendas. Novelas, ya sin entrar en historias, ¿no? Por ejemplo, sin entrar en la leyenda áurea, ¿no? Todos estos libros medievales de vidas de santo, pero bueno, estas novelas de Rex Barnes, Los Conversos, por ejemplo, esas novelas todas de los primeros cristianos, de Robert Graves, ¿no? El Rey Jesús, más bien sobre la época de Cristo, pero bueno, esas novelas que también de un autor socialista como Howard Fast, mis gloriosos hermanos, se llama así, ¿no? Que era sobre la revuelta de los Macabeos, pero esas vidas, decía, ¿cómo vivían aquella gente toda? Pues les ponían una cosa y cómo eran capaces de. Entonces, esas vidas de sacrificios, la vida de autodominio, a mí siempre me impresionó mucho ese tipo de literatura. Entonces, digo, a mí es una literatura que personalmente me gusta, es decir, una vida, bueno, de autodominio, de autodefensa, de autocontrol. Entonces, me parece muy interesante. Y en general, todas las biografías. Bien. Tuve la suerte que mi padre Caso me regaló una vez una colección de biografías y yo leía a aquellos señores que vivían ahí, que no conocía de nada, pues si Mozart, que si Chopin, que si Beethoven, que si. Pero miraba qué hacían aquellos señores. Y miraba algunas personas de ellas, me resultaron interesantes y yo aprendía de ellas. Y también miraba, estos señores me presentaban como unos valores de cierto heroísmo, como decía Dani antes, de cierto trabajo, de cierto esfuerzo, se superaban. Edison estaba yo todo el día haciendo cosas por la noche, estaba inventando cosas, etc. ¿No? Ese tipo de cosas a mí moralmente me influyeron mucho. Y de hecho, siempre he hecho mucho de menos, por ejemplo, que la educación se olvide este tipo de cosas. Yo sé que históricamente, hasta el siglo XIX, aún Napoleón se educaba así, se educaba a la gente con las vidas paralelas de Plutarco. La educación de cualquier persona. Bueno, que los estudiaban en aquel momento, ¿no? Pero una educación seria incluía las vidas paralelas de Plutarco, como saben, son un conjunto bastante voluminoso de vidas de gente y héroes de la antigüedad, con sus virtudes y cosas así, pero que enseñaban valores, cada uno te enseñaba un valor distinto, uno el valor, otro el coraje, otro la inteligencia, pero enseñaban valores, ese tipo de literatura siempre me interesó. Y después, claro, todas las vidas así un poco, relatos un poco heroicos de personas así que salieron de pobres y lucharon, o de personas que construyeron muchos científicos, muchos, por ejemplo, gente de este estilo, ¿no? Inventores, empresarios, que empezaron sin nada en las condiciones más adversas, con una pobreza total, con unas familias estructuradas, que salían para adelante y que fueron capaces de hacer grandes obras pues, en el mundo de la empresa o en el mundo de la ciencia o en el mundo de la cultura sin contar con nadie. A mí me impresiona mucho, pues, gente que vive en entornos analfabetos, que vive en entornos de ese estilo, pues como hasta cogían los libros que había en la basura aunque estuvieran incompletos y los leían, o sea, cómo hacían ellos, usaban la biblioteca, salían, trabajaban como negros, iban a bibliotecas así a buscar libros allí para leerlos a la luz de una vela, ni siquiera a la luz de una bombilla, ¿no? Ese tipo de cosas, cómo se superaban, cómo trabajaban para crear residuos, ese tipo de cosas siempre me impresionaron mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo siempre recomiendo, leer mucha biografía y vidas de gente, bueno, cada uno considera heroicas unas personas y no otras, pero me gusta, cada uno tiene sus héroes y me gusta ver cómo hacían, cómo sufrían, es suficiente, trabajo. No era nunca que tocara así una fortuna, una cosa por el estilo. Entonces me interesa mucho ese mundo. Yo creo que
para mi formación, que tú tampoco tienes nada en otro mundo, no, pero para mi formación eso tuvo mucha relevancia. Yo veo vidas de gente. Tenéis un género que hoy día se olvida. Y las biografías se pueden comprar baratas en cualquier librería de viejo y yo creo que enseñan mucho. Y había aquellas de Stephen Zweig, que eran muy buenas, etc. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de vida. ¿Cómo hacía ese señor? ¿Cómo hizo ese señor para esto? Bueno, pues el señor tenía temple moral. Además eran biografías heroicas, ¿no? Y después la literatura convencional. Antes hablaba con Ismael y me decía, efectivamente, me influían también las leyendas célticas. Porque era un mundo de caballeros. Vale, es un mundo ideal, es un mundo no real para nada. No es un mundo ficticio, pero era como un ideal de nobleza. Era como un ideal de buen comportamiento. Era como un ideal de lealtad. Yo, por ejemplo, me enfada mucho. Una cosa que me enfada mucho en estas escándalos de corrupción que hay ahora, no que sean corruptos. Porque la corrupción puede ser cualquiera. Yo me excluyo. Es decir, cualquiera podría ser corrupto, cualquiera podría ceder a la tentación por motivos, por cualquier motivo. Necesita la falta de honor. Falta de honor. Y es una cosa que, por ejemplo, yo leyendo esas cosas, me irrita, por ejemplo, ver a una infanta de España echándole la culpa casi al funcionario, ver a presidentes de la Generalitat echándole la culpa al funcionario, me parece indigno. No por el rol, o si lo hubo o no, no me preocupa, me preocupa el gesto. Un noble de antes, después yo. Después ya se ajustarían las cuentas con el subordinado que tiene la culpa. El responsable soy yo, asumo yo la culpa. Y la asumo yo, no le echo la culpa a un pobre señor que paraba por allí, un funcionario que me firmó una carta, una cosa positiva. Eso es lo que me indigna a mí. O echándole la culpa a los demás. Una infanta de Castilla. Yo no me imagino yo una reina o una noble de antes así. Es decir, la reina de Antonieta, pues vale, fue a cosas, pero no se puso allí a quejar, no le echó la culpa a los criados. Pues yo, pues me cortan la cabeza, punto. No le apetecía. No, pero digo, no renegó. Es lo que estoy diciendo, no le echó la culpa, fueron los lacayos que hicieron eso, fui yo. No quiero que me maten, obviamente, quiero disculparse, pero fue allí con dignidad, igual que los reyes de antes. Y eso me irrita mucho. Me irrita mucho porque es una pérdida de valor, digamos, una pérdida de valor moral, y más parte moral de quien debería dar ejemplo moral. No ese tipo de escabullidos, que a mí me da mucha rabia, de mira, fui yo. Fíjese en mí. Pero no le eché la culpa al Bedelo, no le eché la culpa al funcionario de la oficina que pasaba por allí. No, fui yo. Y esos valores los aprendí yo en determinados modelos. Los libros de caballería, pues las novelas, los libros que había antiguos. No, pero hay cierto proceso también de pérdida de valores. Yo creo que empieza con la literatura cuando empieza con el realismo. No, las novelas realistas. Entonces hay que contar el mundo tal como es. Después el naturalismo. Hay que contar el mundo en los escalones más bajos, más míseros y más innobles de la sociedad. Y esa es la literatura que se vende, ¿no? Es decir, hay que contar el realismo sucio. Y Raymond Carver, ¿no? Vidas cruzadas. Lo peor, la gente, hasta la gente más honrada es así, ruin y mal. Oiga, bueno, vale, bien, ya saben, pero un poco de heroísmo, ¿no? Un poco de virtud. Por eso me gustan así, pues, novelas. O los libros de Borges, por ejemplo, me gustan. ¿Por qué? Nos vieron en Historia Inmensable de Infamia el Samurai, ¿no? A Ismael también le gusta mucho. Samurai es un amigo suyo, pero empieza porque es uno de los personas ata mal un lazo y no sigue el ritual. Y no ata correctamente el lazo que tenía que haber atado. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de cosas que acaban todos muriendo por honor. Pero digo, empezó todo porque no cumplió su deber sagrado del ritual. No ató bien el cordón. De acuerdo con el protocolo. Y él mismo se vio tan avergonzado. Empezó ahí toda una cadena que empezó a construir. Es una exageración, pero me gusta esa idea. Así que alguien que sea tan puntilloso y que no cumplí, y asumo mi culpa. No le echo la culpa a los demás, asumí yo. Entonces, Borges, para sus cuentos, me gusta mucho, porque te representa también valores de este estilo y digamos, este tipo de cosas. Me gustan las novelas históricas tradicionales, aparte de los cuentos de caballerías y todas las leyendas de artes célticas y todo eso, como le gusta a Snorri Sturluson, como le gusta así a Ismael y después así, ¿no? Pero eran nobles el libro de estilo. Pero algunos de los escritores que hay, por ejemplo, ya el realismo ya digo que no me gusta. Ya empieza como Dan Bovary, Flaubert y estas cosas todas así, ya empieza a pintar caracteres ya no tan buenos, sino que ya empieza a contar la vida con adultos o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, repito, no tiene nada de mal, son literariamente son novelas muy buenas, pero digo que no me gustan los valores que se transmiten. Pero, por ejemplo, si vemos a otro que me gusta mucho, que es Walter Scott,
que ya nadie conoce. Walter Scott era, todos sus además que era super conservador, el corazón de Mildo Tian, por ejemplo, La eterna mortalidad, todos sus libros de estos de pues, anticuario, las novelas de Ivanhoe, toda cosa así, son caracteres heroicos. Y como decía Mijas antes, cada uno de sus personas sabe su puesto. Y un noble tiene que actuar como un noble, porque es un noble. Entonces actúa como tal y no puede hacer determinadas cosas, no puede hacer determinadas argucias, no puede echarle tierra a los ojos al otro en una pelea, ni cosa por el estilo. Tiene que cumplir con su norma. Y esos libros me encantan, todas las novelas así de Walter Scott y así, pues representan siquiera un mundo huido, o mejor un mundo que nunca existió. Estoy diciendo que este tipo de seres ideales y heroicos existían, sino que era un referente, era un modelo, era como algo a lo que llegar, que nunca vas a llegar, obviamente, eso. Pero sabías lo que había que hacer. Entonces, ese mundo a mí me gustaba. Me gustan, por ejemplo, novelas así conservadoras tipo Cristina Lavransdatter, no sé si alguien la conoce, de Sigrid Undset. Pues una gran novela, ahora creo que solo hay una edición chilena, ya muy antigua. Era fantástica, de la Edad Media, pues aquellos valores, así. Pero no eran de la Edad Media aristocrática, sino que era una familia pues de campesinos ricos de Noruega, de la Edad Media, pero como ellos prosperaban, cómo trabajaban la tierra, cómo iban haciendo, etcétera, ese tipo de cosas, como tenían unos valores éticos que cumplían, de deber, de pagar las deudas, de criar bien a los hijos, tipo de cosas, y no había maldad en ese libro. No hay maldad, por ejemplo, en el Silas Marner de Llorel, que es una novela que me gusta mucho. No, son libros de gente buena. Gente buena. Y ahora las novelas no son gente buena, sino que es como vimos antes en los vídeos, cuanto más malo es el rapero, cuanto más malo es el protagonista, mejor. Entonces, ese tipo de novelas me gustan, ¿no? Me gustan las novelas, los libros de Chesterton, que es un gusto común que tenemos aquí, ¿no? Pues por los valores que transmite el padre Brown y ese tipo de novelas o libros como Ortodoxia, ese tipo de cosas así. Entonces, traen ideas, etc. Y me gustan autores así racionales, que ya no quedan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, en España me gusta mucho Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón, no sé si lo conocen. Nadie conoce, ¿eh? Fue muy famoso en su tiempo, pero era un autor muy conservador. Pero también, por ejemplo, El niño de la bola o... No, no, y son grandes novelas, ¿eh? No estoy refiriéndome aquí a novelas así menores, o La Sombra de Tres Picos, o cosas por esto. Son novelas con valores, pues, de gente campesina o así honrada, que cumple con su deber, que se vea muchas veces avasallada por el rey o se vea avasallada por alguien injusto y al final triunfa el bien. Pero son gente honrada y triunfa el bien, y son los valores buenos. A mí eso no me disgusta. Entonces, novelas de Michel Tournier, por ejemplo, a mí me gustan mucho también. Es para mucho de Baltasar, o me gustan, por ejemplo, todas todos los libros de él, La Gota de Oro, no sé qué se veis, es el mundo de la joven. O sea, son libros que me parecen muy interesantes. Después, hay autores que me gustan que son de corte más libertario, tipo Gore Vidal y así, pero no son como valores, sino que son como contravalores, en el sentido de que Gore Vidal describe cómo es el poder en realidad, su historia de la novela, etc. Pero trato de recoger es algunos libros que a mí me influyen. También me influyó Víctor Hugo, algunos libros, por ejemplo, el libro de Shakespeare me parece fantástico. El libro que tiene Víctor Hugo sobre Shakespeare, que no, aunque es de Shakespeare, no es de Shakespeare, es un libro muy bonito. Las novelas de Shakespeare, o mejor las novelas, las obras de teatro de Shakespeare, me parece muy interesante. También se ven a veces esos destellos de valor, o esos destellos de honor, o de cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que trato yo de decir. Curiosamente, ya termino, hay un grupo de autores que coinciden en el tiempo con la aparición de la colonia francesa, ¿no? En los tiempos de Say, de Bastiat, o de... ¿no? O de Brunoyer, o de Charles Comte. Paralelamente se desarrolla alrededor del arsenal, no sé si tiene una relación, nunca investigué a fondo el tema, pero otros también, parece que también transmiten este tipo de valores. Por ejemplo, Charles Nodier. Tampoco nadie conoce, claro. Charles Nodier es un literato francés del siglo XIX, del siglo XIX, en la época que se creó la comunidad política francesa, pero también sus libros son así bonitos, con relatos bonitos, El Hada de las Migajas, por ejemplo. Duendes como Trilby, o todos esos cuentos que están recogidos en un libro que se llama Infernaliana, ¿no? Por ejemplo, todos, o Inés de las Sierras, ¿no? A mí son libros bonitos. Así con héroes y con gente que cumple con su deber, que cumple con su,
con su palabra y el malo es así, o las obras de Teófilo Gautier, por ejemplo, también me gusta mucho. Pero son de esa época, después no, después llega el realismo, ya empieza de tan, que ya empezamos con gente mala, y después, claro, con todo el naturalismo. Entonces, yo lo que quería es bueno, decir básicamente que hay libros que pueden transmitir valores positivos y creo que pueden ser una buena influencia de la lectura. Yo creo que también ese proceso de destrucción de valores se debe también a la destrucción de valores en el arte. Ya no hay modelos, y el modelo es un contramodelo, es lo que da la novela del antihéroe, no es cierto. Detective antiguo era un detective aristocrático. Bien, si mirabas o era un cura como el padre Brown, o era gente así como como los cuentos de S.S. Bandini, ¿no? Eran así, pues, gente muy ilustrada, profesores de arte, gente así muy tal. Ahora no, eso era entierro y es un tipo chupado, una gabardina, viviendo, ¿no? Así que ya, no. Se pierde todo lo bonito, lo bello y lo hermoso. Weber tenía una frase, y acabo, que a mí me gustaba mucho, que hablaba del desencantamiento del mundo. Es decir, el mundo ahora está desencantado. Ahora el mundo es todo racional y frío, y es verdad que la gente es mala, y somos malos todos, y no, yo por lo menos, tenemos pecadores y tenemos un montón de vicios. Pero bueno, ¿por qué siempre hay que sacar eso? ¿No tenemos también un aspecto bueno? Todos nosotros no somos miserables si no miramos para adentro, pero tenemos también un cierto aspecto heroico, un cierto aspecto bueno. ¿Y por qué nunca siempre nos sacan eso? ¿Y por qué la educación nunca nos mandan libros así? Muchos de los libros que es que ni los conozco. En una sala de gente culta. Una sala de gente culta, ¿eh? No es una sala normal. ¿Por qué? Es la pregunta. Aquí queda. Gracias.